Bien, en el segundo caso de prueba de hipótesis, vamos a seguir trabajando alrededor de la prueba de hipótesis para la media. Y en este caso no necesariamente es una población normal, una población que se distribuye normal, aquí es cualquier tipo de población, pero vamos a tener muestras grandes, que si recordamos eso es muestras con tamaño mayor que 30, y aún conocemos nuestra desviación estándar. Entonces, en este caso el estadístico de prueba que vamos a estar utilizando es pues exactamente el mismo que en el de que cuando se distribuye normal. Vamos a hacer la pequeña comparación y ver que término a término es exactamente lo mismo. O sea que en los casos 1 y 2, el estadístico de prueba a utilizar es el mismo. La gran diferencia radica en que la razón por la que aquí podemos seguir utilizando la fórmula de estadístico de prueba cuando se distribuye normal es por el teorema del límite central, que era lo que hemos visto ya hace unas cuantas clases. Entonces, el ejemplo que vamos a utilizar para ilustrar este caso dice que en un equipo de investigación se inclina a suponer que la presión sistólica sanguínea de una población de hombres sigue una distribución aproximadamente normal con una desviación estándar de 16. Bueno, aquí dice que la población sigue una distribución normal, aunque si no lo dijera, perfectamente también utilizaremos el mismo procedimiento. Entonces, lo importante aquí es que conocemos quién es la desviación estándar de la población, el 16. Bien. Además, dice que tomamos una muestra aleatoria de 100 hombres. Tenemos un tamaño de muestra igual a 100, que es mayor que 30. Y pues esa muestra presentó una media que es de 133. Entonces, nuestro ejercicio consiste en ver o argumentar si estos datos proporcionan evidencia suficiente para poder inferir de que la media de la población es 130, teniendo en cuenta que el nivel de significancia o de significación es 0.03. Ahora bien, la forma en la que vamos a proceder en este caso y en todos los que vienen más adelante es exactamente la misma que hicimos ayer. Todo sigue el mismo esquema, lo único que va variando es este estadístico de prueba y en algunos casos vamos a ocupar, en lugar de solo la tabla de valores críticos de Z, van a haber unos casos en los que vamos a ocupar la tabla de valores críticos de T. Esas básicamente las únicas diferencias. Y pues sigamos la misma estructura de ayer. Lo primero que planteamos son las hipótesis. Recordemos que lo primero que planteamos es la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa pues es exactamente lo que nos planteamos en la pregunta. Y la pregunta nos dice que si podemos concluir que la media de la población es diferente de 130. Esto es hipótesis alternativa, la media de la población diferente de 130. De ahí, pues, la hipótesis nula era justamente el opuesto o lo contrario a la hipótesis alternativa. Y lo contrario de que sea distinto es que sea igual. Entonces ya tenemos nuestras hipótesis. Asociando con lo que estuvimos discutiendo ayer, podemos ver que este tipo de prueba es bilateral, que es una de las cosas que hay que tener en cuenta sobre todo cuando calculamos el valor crítico. De ahí, del mismo problema, nosotros sacamos esta información de aquí, todos estos datos. La media muestral, 133, el tamaño de muestra, que fue 100, el parámetro supuesto, que recuerden que sale de estas hipótesis, y el valor de la desviación estándar de la población. Como en este caso estamos suponiendo que la conocemos, tiene que estar en algún lado y aquí el problema dice que es 16. Aparte de eso, podemos notar que el nivel de significancia o de significación es 0.03. Bien. Hasta ahí la misma estructura de ayer. Básicamente solo cambian los valores. De ahí la misma estructura. Ahora el estadístico de prueba lo calculamos muy parecido a lo que hicimos ayer. De hecho, como les comenté que era la misma fórmula, es de hecho la misma y el mismo tipo de cálculo, la media muestral que es 133 menos el parámetro supuesto que es 130 y eso dividido entre la desviación estándar entre raíz de n. Sustituimos todos estos valores acá
Y recuerden que aquí les comenté que lo ideal era hacerlo primero el numerador y luego el denominador para evitar que haya ningún problema en el cálculo. Entonces, esta resta de 133 menos 130 es 3. Y 16 entre raíz de 100, pueden ustedes verificarlo, que es 1.6. Aquí no está redondeado, aquí es exactamente el valor. Y eso porque raíz de 100 es 10. Entonces, aquí está el valor exacto. Ahora, al hacer esta división, sí nos toca redondear un poco y el resultado es 1.875. Y en este mismo cálculo es igual que con el que hicimos ayer. Ahora, para el valor crítico, como es bilateral, recordemos que vamos a tener dos. Uno negativo y el otro positivo. Ahora, ¿qué necesitaba yo para el valor crítico? Bueno, vamos a retroceder un poco para recordar. El valor crítico necesitaba el tipo de prueba, que dijimos que era bilateral. La significancia, que en este problema era 0.03. Y pues, como estamos utilizando un parámetro de prueba que está asociado a la distribución normal, y eso se puede ver, a ver, estamos en el 3, aquí. Como aquí mi parámetro es Z, perdón, mi estadístico de prueba es ZP, este Z significa que estoy trabajando con distribución normal. Así que la tercera cosa que pedíamos ayer para calcular el valor crítico, no lo necesitamos porque solo es cuando utilizamos distribución T. Entonces, simplemente ocupo el tipo de prueba, que es bilateral, y la significancia que la vimos antes era 0.03. Ok, ahora, ¿cómo determino qué son estos valores? Bueno, me voy a la tabla de valores críticos de Z y el nivel de significancia, fijémonos que no hay ningún porcentaje, así que es en la tercera fila y es 0.03. Entonces ese valor está aquí, en esta columna. Ok, ahora, ¿cuál de estas tres filas es la que me interesa? La de bilateral. Entonces 0.03 bilateral, vemos que sale negativo 2.17 y positivo 2.17. De ahí es donde obtuvimos estos dos datos. Ahora bien, gráficamente eso significa que este número de aquí es negativo 2.17 y este de aquí es positivo 2.17. Entonces, vamos a ver. Quede bien. Este es negativo 2.17. Y este es positivo 2.17. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacíamos después? Nosotros teníamos que ubicar quién era él o dónde caía el estadístico de prueba. Pero antes de eso, determinamos cuáles son la región de rechazo y la de no rechazo. Como es bilateral, vamos a tener dos regiones de rechazo y una región de no rechazo. Entonces, ayer habíamos comentado que la región de rechazo eran las regiones pequeñas, estas que estaban en gris. Y la región de rechazo es la más grande, que es esta. Ahora, teniendo bien identificado cuál es mi región de rechazo y cuál es mi región de no rechazo, ahora sí vamos a ver en qué región cae mi estadístico de prueba. Entonces, vamos a ver. ¿El estadístico de prueba de dónde está, Leli? De aquí. O sea, esta fórmula está dada. Es decir, vamos a tener una tabla donde se resuman cuál es el estadístico de prueba para cada caso. Y de ahí, pues, eso es solo el cálculo. Cada uno de estos elementos que aparece aquí, los determinamos en la diapositiva anterior y los sustituimos y hicimos el cálculo paso por paso. Ahora bien, el resultado
nos va a caer entonces 1.857, debería estar más o menos por aquí. No hace falta ser muy preciso, simplemente identificar en qué región cae, pero digamos que más o menos está por aquí. Lo que sí es cierto es que justo en el centro está cero. Entonces, tendría que estar más o menos por acá. Este sería 1.875. Entonces, ¿qué, a qué llegamos aquí? ¿Qué podemos decir? Esto de lo mismo que hicimos ayer. Y entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿A qué, cuál sería nuestra decisión? Visto todo lo que tenemos acá. ¿Cuál sería la decisión que tomarían ustedes? Y les ayuda un poco. Recordemos que la decisión es básicamente rechazar la hipótesis nula o no rechazarla. Y en este caso, ¿la rechazamos o no? No puede rechazarla. No se puede rechazar. Correcto, aquí no la rechazamos por el hecho de que cae en la región de no rechazo. Ahora, una pregunta a nivel teórico. ¿Significa entonces que la hipótesis nula es cierta? ¿Es verdadera? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Ya imagínense en el examen. ¿Que caiga en no rechazo significa que H0 es cierta? No necesariamente. Correcto. Que caiga en la región de no rechazo significa simplemente que puede ser verdadera. Para garantizar o para empezar a pensar que sea verdadera, habría que hacer más y más pruebas. No, ok, sí. O sea, sería falsa entonces, ¿no? No, o sea, lo que pasa es que no sabemos qué sucede. Lo que sabemos es que puede ser verdadera. La cuestión está en que si cae en la región de rechazo, es sí, suficiente es para decir que es falsa. Es decir, si cae en la región de rechazo, es falsa. Y si cae en la región de no rechazo, puede que sea verdadera. Todavía hay que hacerle más pruebas. Entonces, cuando, eso, ¿sí? Cuando dice puede, no nos vamos a conformar con lo que se dice, que hay que probar hasta llegar a... No, o sea, nosotros no lo vamos a probar. Simplemente es que a nivel teórico, que caiga en región de rechazo no significa inmediatamente que sea verdad. Hay que hacerle más pruebas. Eso solo a nivel teórico, no es que lo vamos a hacer en cada ejercicio. Sí. Bien, entonces ya me comentaron de que la decisión que vamos a tomar como equipo de investigación es que no vamos a rechazar la hipótesis nula. Nuestra decisión es que no rechazamos la hipótesis nula. Entonces nuestra conclusión es que la hipótesis nula puede ser verdadera. Es decir, ¿qué era nuestra hipótesis nula? Que la media de la población sea 130. En palabras, es posible que la presión sistólica sanguínea media de los hombres en la población sea igual a 130. Es posible. Quizás si tenemos una muestra más grande, podríamos llegar a la conclusión de que eso es cierto o falso. Pero habría que hacer más pruebas al obtener este resultado. Para los fines del ejercicio y de la clase, hasta aquí terminaría el ejercicio. Pues ya en fines de, con la finalidad de una investigación, a lo mejor habría que hacer más pruebas. Bien, entonces, veamos el siguiente caso, que es un poquito diferente. El siguiente caso, tenemos que, nos va a interesar hacer una prueba de hipótesis de la media, siempre en cualquier tipo de población, un tamaño de muestra grande, pero la desviación estándar desconocida. Entonces, en este tipo de casos, lo único que vamos a hacer es que vamos a cambiar la desviación estándar poblacional por la muestral. Sigue siendo la misma fórmula, ZP, es decir, seguimos buscando en la tabla de Z, tiene la misma estructura, la única diferencia es que en lugar de sigma, X, es S. La media, sí, ¿cuál es? La muestra. Sí, y la de desviación estándar de la muestra. Eso es la única. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que,
si no tenemos la media poblacional, perdón, la depresión estándar poblacional, desconocida, dice, entonces no. Entonces, no. Tenemos que verificar estas dos cosas. Que tengamos una población grande. No hay otro. Bueno, de hecho, básicamente eso, porque como es en cualquier población, no hay ninguna restricción ahí. Entonces, si no conocemos la desviación estándar, pero mi tamaño de muestra es grande, yo básicamente utilizo el mismo estilo de forma. Entonces, básicamente, o para ir resumiendo, tenemos tres casos en los que la fórmula es prácticamente la misma. El primero, mi población es normal. Mi tamaño de muestra es pequeño. Y conozco la desviación estándar. Ese es mi primer caso. Población normal, muestra pequeña y conozco desviación estándar. El segundo, es el que acabamos de hacer. Aquí no necesariamente es población normal, pero tengo muestras grandes. Y también conozco la desviación estándar. Y el tercer caso, que es el que vamos a desarrollar ahorita, es igual en cualquier tipo de población, con muestra grande y desviación estándar desconocida. O sea que vean la diferencia entre el caso 2 y el 3, es únicamente esto. La diferencia entre el caso 2 y 3 es que aquí no conozco la desviación estándar de la población. Entonces hay resultados teóricos que me dicen que, bueno, si esto sucede, que la... el tamaño de muestra es grande, yo todavía puedo hacer la sustitución sin equivocarme, sin perder mucha información. Lo que viene en el caso 4 es qué pasa si le cambio esto de aquí. Exactamente igual, pero aquí. ¿Le quita población o qué? Si aquí tomo un tamaño de muestra pequeño, eso va a ser el caso 4 y ya vamos a ver cómo llegamos a eso. Por ahora vamos a ver este ejemplo. Para este caso, y ver que se desarrolla básicamente igual, solo a nivel teórico, la desviación estándar que tomamos no es de la población, sino que de la muestra. Eso es prácticamente el mismo procedimiento, pero a nivel teórico es un poco diferente. Entonces, vamos a leer y a ver qué información nos da el ejercicio. Teníamos una muestra de 100 adolescentes, esto es N, se presentaron para un estudio inmunológico. Y la variable de interés fue una prueba de diámetro de reacción de la piel a un antígeno. Es un problema un poquito especializado, pero bueno, al final lo único que hacemos es tomar lo que nos interesa. Tenemos que la media de la muestra y la desviación estándar fueron 22 y 10 milímetros, respectivamente. Entonces la media es 22 y la desviación estándar es 10. Y se nos pregunta que si es posible concluir a partir de esto que la media de la población es mayor que 25. Okay. Y nos dan nos dan la significancia de 8%. Okay. Entonces, con lo primero que empezamos es con las hipótesis. Las hipótesis salen de la pregunta. Entonces, en la pregunta dice, ¿es posible concluir que la media de la población es mayor que 25? Entonces, la media de la población es mayor que 25. Eso es mi hipótesis, ¿cuál? Nula o alternativa. Lo que acabo de resaltar. La media de la población es mayor que 25. ¿En cuál de las dos hipótesis lo coloco? En la nula. ¿En la, seguro? En la verdad alternativa. Lo que está en la pregunta siempre va en la hipótesis alternativa. Entonces, lo de la pregunta siempre va en la alternativa. Lo que colocamos en la hipótesis nula es lo contrario a esto. Porque ahí en la alternativa es mayor, ¿no? Sí. Entonces, en el problema dice mayor que 25. Entonces, alternativa mayor que 25. Entonces, en la nula va a ir lo opuesto, que es que sea menor o igual. Y aquí lo que nos toca es, y viendo cómo quedó, llegamos a la conclusión de que la prueba es unilateral superior. Bien, esa es la primera parte. Luego, ahora sí, tomamos todos los datos del problema
media muestral es 22, tamaño de muestra 100, el parámetro supuesto, que les recuerdo sale de aquí, 25, y la desviación estándar que era de 10. Y el nivel de significancia que era 8%, y recuerden, lo podemos trabajar como porcentaje o como decimal. Entonces, yo prefiero trabajarlo siempre como decimal, entonces 0.08. Bien, hasta ahí el mismo esquema que llevamos haciendo con los cuatro ejemplos. Ahora vamos al estadístico de prueba. Ese estaba planteado al inicio del caso. Es básicamente la misma fórmula, pero la desviación estándar que tomo no es sigma, sino que es ese. Y de hecho, ahora que me fijo, ese es un pequeño cambio que hay que hacer acá. Que esto no es sigma, porque no es de la población. Esto es simplemente S. Este S es 10. Bien, entonces, y ahora, sustituyendo todos esos valores acá, la media que es muestral que es 22, menos el parámetro supuesto que es 25, y esto va dividido entre S, que vimos que era 10, entre raíz de 100, que es raíz de N. Entonces arriba esto nos da menos 3. Y abajo, pues 10 entre raíz de 100 es 1, porque este raíz de 100 es 10. Entonces, si no están seguros, igual lo pueden hacer en calculadora y ver que da 1. Y pues, un número entre 1 siempre es el mismo número. Entonces es menos 3. Ya tengo mi estadístico de prueba. Ahora ocupo mi valor crítico. De nuevo, mi estadístico de prueba es ZP con esta fórmula. Entonces yo me voy a ir a mi distribución, perdón, a mis valores críticos de Z. Entonces, mi tipo de prueba es unilateral superior. Entonces yo estoy en esta fila. Ahora, ¿qué columna tomo? Pues hay que recordar el nivel de significancia. Y como si ustedes se van por la parte del porcentaje, el 8% aquí está. Y si se van por la parte de decimal, aquí está, 0.08. Igual, la conclusión es la misma columna, la tercera. Entonces, unilateral superior, la tercera es 1.405. Entonces, de ahí sale esta cantidad. Ok, entonces eso significa que en este punto de aquí, recuerden que esta gráfica ustedes la tienen que hacer a mano. Igual, siempre tienen la guía de las diapositivas y todo para estar seguros. El punto es que en este valor de aquí, que es el valor crítico, es 1.405. 1.405. Ahora bien, ahora lo que nos resta es ubicar el estadístico de prueba. El estadístico de prueba es menos 3. O sea que está al otro extremo. Entonces, digamos que está por aquí. Es menos 3. Entonces, ahora lo que resta ver es, ¿cayó en la región de rechazo o en la de no rechazo? En la de rechazo. ¿Y los demás están de acuerdo? Sí, en la de rechazo. Este menos 3 cayó en la región de rechazo. Ok. Y tengamos en cuenta una cosa. Siempre la región de rechazo es la región pequeña. La más pequeña. De las dos es la pequeña. Entonces la región de rechazo es esta de la derecha. Y toda esta de la izquierda es la de no rechazo. Entonces, eso significa que cayó en la región de no rechazo. Bien, entonces, la no rechazo. Correcto. Aquí sería entonces no rechazo. Entonces, siempre es recomendable
identificar cuáles son mis regiones, cuál es la de rechazo y la de no rechazo, para luego tomar la decisión. Entonces, nunca va a ser la de la izquierda es rechazo y la de la derecha es no rechazo. Nunca va a ser de izquierda a derecha. Siempre es la más pequeña es rechazo, la más grande es no rechazo. Siempre es en cuestión de eso. Aparte, si ustedes se fijan aquí en la tabla de Z, lo que está aquí sombreado siempre es la región de rechazo. Así que le sirve como una ayuda extra. Si ustedes ya identificaron que es unilateral superior, ya esta tabla les dice que es a la derecha. Porque es la más pequeña. Y si ustedes determinan que la prueba es unilateral superior, la tabla les dice que la región de rechazo es la de la izquierda, porque esta de la izquierda es la más pequeña. Y cuando es bilateral, la región de rechazo es un pedacito a la izquierda o un pedacito a la derecha. La de no rechazo es la del centro. Entonces, aparte de hacerlo con el criterio de cuál es la zona más pequeña, también lo pueden, pueden apoyarse utilizando la tabla. Bien, entonces, si estábamos aquí, nuestra decisión sería, ¿cuál? No rechazo. No rechazamos qué, porque eso es también importante. Porque tenemos dos hipótesis. Tenemos la hipótesis nula y la alternativa. ¿Cuál es la que no vamos a rechazar? La alternativa. La nula. Es la nula. ¿Cómo distinguimos esta parte, Alex, de cuando es alternativa y cuando es nula? Lo que sí les puedo decir exactamente es que la decisión siempre es con respecto a la hipótesis nula. Siempre respecto a la hipótesis nula. De hecho, si regresamos un poquito atrás en la teoría, vemos que la decisión, aquí están las dos posibilidades. Sí. Se rechaza H0. No se rechaza H0. Así que siempre la decisión está en H0. Okay. Ahora, la conclusión sí depende. Porque si se rechaza, entonces la alternativa es verdadera. Pero si no se rechaza, entonces la nula puede ser verdadera. Entonces, ahí lo tienen. Básicamente, estas dos diapositivas les dan todo el esquema de cómo contestar a esas últimas dos preguntas. Se rechaza, no se rechaza y aquí sale quién. Y a partir de lo que ha salido antes, ya tienen su conclusión. Entonces, a ver, estamos aquí. Dijimos que no se rechaza la hipótesis nula, entonces esa hipótesis nula puede ser verdadera. Puede ser verdadera. Y si lo ponemos, si lo ponemos en palabras, si lo ponemos en palabras, entonces decimos que es posible que, y toda la cuestión de la variable, aquí es el mismo ejercicio, es posible que la media del diámetro de reacción de la piel al antígeno sea igual a 25. Todo esto de aquí, la media del diámetro de reacción de la piel al antígeno es la variable. Así que aquí no hay, solo hay que sacarlo del problema. Y bien, el caso 4 es lo único que va a ser, o el único para media, que va a tener un estadístico diferente, que está dado por TP. Eso significa que esto lo voy a sacar de la distribución de valores críticos de T. Y aquí, de hecho, no hace falta corregir. Este es S. Entonces, el estadístico de prueba está dado por esta de aquí. Tiene la misma estructura, la media muestral menos el parámetro supuesto, dividido entre la desviación estándar muestral entre raíz de n. Ahora, ¿por qué tomo la desviación estándar de la muestra? Porque en este caso sigo sin conocer mi desviación estándar poblacional.
Entonces, antes de entrar en detalles, cuando usted tenga el problema de este tipo, de prueba de hipótesis en medias, entonces, si usted no conoce la desviación estándar, usted tiene solamente dos casos. Que sea mayor que 30, y ese es el caso 3, o que sea menor que 30, y ese es el caso 4. Entonces, la estructura en la que usted tiene que afrontar el problema es la siguiente. Primero, vaya a ver si conoce o no la desviación estándar. Si la conoce, son los casos 1 y 2. Si no la conoce, son los casos 3 y 4. Y ahí la segunda pregunta es, ¿el tamaño de muestra que estoy tomando es menor o mayor que 30? Si es menor, es el caso 1, si no me equivoco. Y si es mayor, el caso 2. Y en este caso, pues están al revés. Si es menor, es el 4. Y si es mayor, es el 3. El punto es que esa es la forma en la que nosotros vamos a estar tomando las decisiones. Y saber cuál es el método a seguir. Primero nos preguntamos si conocemos o no la desviación estándar. Y luego, si es menor o mayor que 30. Entonces, dicho eso, el problema nos dice que se reportaron los datos correspondientes a 6 casos de prolapso del cordón umbilical. Las edades de las madres que corresponden a esos datos tienen una media de 26.33 y una desviación estándar de 2.73. Se pretende saber si es posible concluir que la media de la población es distinta a 20 años. Y que utilicemos un alfa de 0.025. Ok. De aquí, en ningún momento nos dice que la desviación estándar tomada es de la población. Si se fijan, dicen las edades de las madres, que está hablando de estas que se abran al principio, tienen una media de tanto y una desviación estándar de tanto. Todo es de esta muestra de 6. Entonces, la poblacional es desconocida. ¿Y cuántas madres fueron? Bueno, fueron 6. Esos 6 es menor que 30, así que es esta parte del caso. Y no sabemos si se distribuye normal o no, así que es esta otra parte de aquí. De ahí podemos identificar que estamos exactamente en el caso 4. Bien, ahora vamos a proceder a resolver el ejercicio. Sin embargo, ahorita va a cortar.